InfoAgroExhibition ha arrancado en su segunda jornada y de buena mañana nos hemos querido venir al stand de Pracor. Por eso me encuentro con el gerente de la empresa, Jesús Ángel López. Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme un poquito, ¿a qué se dedica Pracor? Pues nosotros principalmente nos dedicamos a dar soluciones a la hora de instalar riego por goteo. Todo lo que son los trabajos de unión entre mangueras y tuberías principales en polietileno, en PVC, que hasta la actualidad se están haciendo a mano. Esos trabajos se hacen a mano y son trabajos de mucha frecuencia, se hacen miles de unidades de ese tipo de trabajo. Pues hemos creado una serie de herramientas que hemos inventado nosotros y que hemos perfeccionado cada día para que esos trabajos sean cada vez más fáciles y más seguros. ¿Dónde se encuentra situada Pracor? Estamos en Murcia, estamos en el campo de Cartagena. Tenemos experiencia gracias a venir de esa zona, la verdad. ¿De dónde proceden mayoritariamente sus clientes? Supongo que de Murcia. Pues pero... principalmente de Murcia, pero nuestra idea es llegar de forma global al mundo entero, porque el riego por goteo se está implantando en todo el mundo. Y hemos hecho ferias en varios países, entre ellos Estados Unidos, en el cual hemos tenido muy buena acogida y nada, estamos buscando distribuidores principalmente que nos ayuden a darnos a conocer en todo el mundo. ¿Cuál es el producto más demandado por sus clientes? Pues principalmente ahora mismo en este momento es esta máquina. Lo que hace es colocar goteros. Esto es un trabajo que se lleva haciendo 30 años, desde que se inventó este tipo de este sistema de riego, creo que 30 años, igual me equivoco. Y hemos creado en Pracor esta máquina que lo que hace es que el trabajo que se hacía habitualmente con un sacabocados de mano, muy, muy artesanal, pues con esta máquina, fíjate de qué forma más sencilla conseguimos hacer esta función, con total seguridad y es algo que se pone por millones. Este tipo de goteros o los cientos de modelos que existen en el mercado se pueden colocar con esta máquina y hay una experiencia ya de un año completo en Estados Unidos y nos han felicitado porque les está dando muy, muy buen resultado. He visto que en su página web además tienen tutoriales y por lo que acabo de ver es muy fácil instalar estas herramientas. Entonces, simplemente con un vídeo ya el agricultor puede saber instalar y mantener el riego. Exacto. Hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande en conseguir dar cualquier información y conseguir solventar cualquier duda que puedan tener, puesto que no podemos tener comerciales que expliquen la herramienta en cada punto. Y en los tutoriales creo que quedan perfectamente explicadas. Cuando tiene alguna duda el cliente, a veces nos llama y dice, oye, que esto no me queda claro. Se les personaliza un vídeo, se les envía, incluso a veces se incluye en la página también para que sirva para otros clientes. Además de esta herramienta, ¿qué otras novedades tiene Pracor? Pues estamos continuamente innovando y principalmente lo que buscamos es trabajos que se hacen de forma manual y muchas veces mal hechos porque se calientan las mangueras, las utilizan una llama, utilizan jabón para hacer las inserciones, pues con las máquinas eso se reduce a cero, o sea, la unión es perfecta por eso, porque no se alteran las condiciones del material. Entonces, en general todas las máquinas van dirigidas a eso. ¿Qué supone para Pracor estar aquí en InfoAgroExhibition? Pues la verdad es que nos está funcionando bastante bien porque estamos llegando a bastante gente que no nos conocía. Están viniendo también empresas de otros países y también empresas que nos conocían pero que no conocían los productos nuevos. En el día a día hay quien no dispone del tiempo de entrar en la página web y ver las novedades y aquí pues tienen la ocasión de verlo de primera mano y la verdad es que están teniendo mucho, mucho interés. ¿Qué tal fue la tarde de ayer? ¿Tuvieron muchos visitantes? Sí, fue muy bien, la verdad es que bastante bien. Y si encima va a ser mejor, pues estupendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues aquí nos quedamos hasta la próxima entrevista, esperando que les haya servido esta demostración que les ha hecho el gerente de Pracor. Muchas gracias.